que nos regaló Connie, que es Luciana Salazar, y todo lo que... Les di mi sangre, chupales de mi vida. Sí. Les di... Es difícil opinar porque, a ver, con sus actos se ve lo que es, su pero forma vos viviste de vida. Toda la época Redrado, sí, tuviste no, una yo relación huí, con huí él. De ese lugar, huí, porque hay situaciones enfermizas de ambas partes que... Me dicen, ¿quién? Acá está Luciana. Ay, no, desde Miami dice, me dicen que en Canal 13 hay varias mujeres, entre ellas una diputada provincial, riéndose y haciendo bromas porque una persona cargada de odio y resentimiento continúa atacándome con toda la violencia posible, misoginia internalizada, se llama, diputada provincial. Primero que... A ver, ella como su pareja, expareja, no sé qué es, tienen un problema de egocentrismo y de creerse el ombligo del mundo. Entonces es muy difícil poder intercambiar opiniones o poder dialogar con una persona que solamente habla de ella y solamente el mundo y los problemas que subsisten. ¿Él también es así? ¿Martín también es así? Ellos se aman a ellos mismos, quizá por eso tengan los problemas que tienen, y es muy difícil interactuar o tener un diálogo razonable o opinar con personas que tienen problemas de inseguridad y de ego. Es muy difícil. Yo le conté ayer a Connie cuando fuimos a almorzar después de acá, que cuando fue el tema de los tweets de Luciana, que estaba en el Bailando, que vos no le creías que los escribía ella, que yo no le creía tampoco y se lo decía permanentemente. Claro. Se lo dije muchas veces, pero bueno, discutimos amablemente en ese caso. Las invité a debatir acá a las dos, Amalia y a Luciana, y Luciana finalmente no quiso venir en vivo a debatir. A debatir de política. A debatir de política, puntualmente. Le dije, nada personal, nada de Redrado, hablemos de la política si querés. Y no se animó. Es que claramente ella no escribía eso. Y yo creo que, a ver, yo no soy licenciada en ciencias políticas. Yo hablo de política en lo que es mi trabajo desde el sentido común y desde la realidad. Podés venir a discutir, no hace falta tener palabras específicas o un conocimiento de la ciencia política para hablar de política, porque la política la vimos en definitiva de todos. Pero cuando estás totalmente en un mundo paralelo, alejado de la realidad, que entiendo que es lo que le pasa un poco a ella, porque no está embarrándose en la calle, yendo al supermercado, hablando con la gente y compartiendo la realidad de lo que pasa en Argentina, es muy difícil debatir o discutir de política, porque conmigo lo puedo hacer desde la realidad, porque no soy una académica recibida en ciencias políticas. Sí puedo hablar desde la realidad y sé que obviamente ella, desde cualquier ámbito que quiera discutir conmigo, se le va a complicar ese debate o esa discusión, y entiendo su rechazo. ¿Por qué se le va a complicar? Y porque no es una persona, no la siento yo así, es mi opinión, que esté empapada en la realidad. De hecho, sus tweets son muy técnicos y muy de política. ¿Están dictados? Sí, claramente, sí, están copiados y pegados. ¿Por Redrado o por otra gente? No, me parece que por él no. Bueno, él también tenía ¿copiados, un poco... pegados y cobrados? No sé, desconozco cómo actúa ella, si es por no sé, por dinero, por que salía con una persona que le dictaba, porque amaba ese modelo de gobierno y había una persona que le indicaba, pero claramente esas palabras técnicas no son de un ciudadano común, y creo que también un poco eso lo que aleja a la gente, ¿no? Porque la gente que está en su casa no entiende de esos tweets políticos para un círculo rojo del cual entiendo la persona que se lo dictaba a ella pertenecía. ¿No crees que Luciana quizá a partir de esos tweets dictados o no lo sé, intentaba acercarse al mundo de la política, quizá con alguna intención de tener un cargo? ¿La ves, digamos, capacitada para eso? Mira, un cargo se lo puede dar, pasó lo de Donda, si sos afín a este gobierno, un cargo lo obtienes, si la aplaudís a ellos, un cargo lo obtenés enseguida. Podés contraprestar con un cargo. Sí, tenés que aplaudirlos y enseguida te pueden dar un cargo. Después, a ver, en mi caso, a mí me eligió la gente. No tengo un cargo ejecutivo o alguien me dio. Entonces, y eso creo que es lo que más jode de tu participación en la política, ¿no? Que te votaron. Y yo mucho. No obligué a nadie a poner el voto. Hubo 300.000 santafesinos que me eligieron. ¿Qué? No, y la forma también, como yo decía ayer, yo hay muchas cosas, se lo dije a Amalia. No, pero la más cara allá que de no puede estar de acuerdo o no. Digo, más allá de las diferencias, la gente la votó, no le pasa pero a todo por eso, el mundo, o sea. La votó porque se capacitó y tuvo una evolución a lo largo del tiempo, tanto intelectual como culturalmente, que no tiene que ver con si estás de acuerdo o no con lo que ella dice, sino que tiene que ver con la capacidad del individuo de resolver y esbozar los propios argumentos en defensa de las ideas propias. Eso es lo que nos define como persona. Después, la ética y la moral son inherentes al individuo. Yo puedo estar de acuerdo con Amalia en algunas cosas, como le dije ayer y la felicité por lo de la inclusión financiera.
financiera de los chicos, que me parece un proyecto revolucionario e innovador, y no estar de acuerdo en su postura con respecto al aborto y el género, que sabe que estamos en las antípodas. Y sin embargo, discutir civilizadamente porque sus ideas están fundamentadas en sus creencias, en sus valores y en su moral. Ahora, todo el resto de lo que viene después... De hecho, ahí veía en el tuit que ponía Luciana, que decía que violentamente hoy acá, no sé si lo dice por Yanina o por mí, no se le dijo, nadie le dijo nada. Es un grupo de mujeres. Me parece que la victimización del de género femenino es algo que está totalmente de modé. Acá somos todas personas. Atrasa la lucha de las mujeres que venimos llevando hace años para tener un lugar. No somos víctimas de nada. Más pero que me de parece nosotras mismas. Que Luciana lo que confunde acá en este tuit, como lo confunden varias famosas cuando se quedan sin argumento, es que se las critica por ser mujer. Acá no se está hablando de su opción de como género. Claro, no es el género además, el problema. Pero no, Ángel, también pero habla de... Nadie le dijo, porque sos mujer, Ángel, no puedes opinar de acá, política pero o de habla aborto. De misóginas, y justamente todas las que estamos acá somos mujeres independientes, que tenemos nuestro ingreso, nuestro sueldo, que siempre nos valimos por nuestro trabajo. No sé si puedo decir lo mismo, o sea, de ella. Acá ella te habla de misoginia cuando ella la mantiene el exnovio hace 10 años. Claro, entonces, pero además, Amalia, ella hay otra confunde cosa, un poco el tal lucha que decía... de la mujer.